Estamos con Juan Adaizpuru en su galería de Madrid, en la calle Barquillo número 44. Juana, ¿podrías contarnos o decirnos en qué año abriste tu primera galería en Sevilla? Abrí mi primera galería en Sevilla y en el año 1970. ¿Qué recuerdos tienes de aquella inauguración? Bueno, inicié mis pasos como galerista con muchísima ilusión, que no la he perdido ni un momento durante todo este tiempo. Y abrí la galería, creo que bueno, fue como una cosa de predestinación, porque a mí nunca se me había ocurrido, quería hacer algo. Mis hijas ya iban siendo mayorcitas, iban al colegio y yo quería hacer alguna cosa. Entonces me había relacionado con todos los artistas sevillanos de vanguardia, que en aquel momento había surgido un grupo muy importante, no demasiado numeroso, pero muy importante, que trabajaban muy bien. Había sido como una eclosión, era un inicio de algo nuevo y algo diferente. Entonces me relacioné mucho con ellos y había una galería a través de la cual había yo contactado con esta gente. Y ellos trabajaban allí, pero esta galería en la que yo compraba un poquito, porque yo realmente comencé en este mundo como una pequeña coleccionista, pues iba a cerrar esta galería, porque la verdad que en Sevilla las cosas son francamente difíciles. Y entonces fueron los propios artistas los que me dijeron que yo debería de abrir una galería, que era la única solución que ellos tenían y que haría muchísima falta, que qué va a ser sino del arte de nuevas tendencias en Andalucía, en Sevilla concretamente. Y la idea me pareció tan fabulosa desde el principio que no lo pensé mucho. Yo creo que a los 3 meses de aquello ya estaba abriendo la galería. ¿Qué artistas fueron aquellos que te empujaron o te aconsejaron que abrieras? Los artistas que, como digo, fue como una eclosión, porque en otros sitios, en otros países, en otras ciudades ha surgido pues como unas sucesivas generaciones que unas han dado pie a la otra. Allí no, allí se han perdido como 2 o 3 generaciones en Andalucía, porque ha estado dominada estas generaciones, dominadas completamente por la academia y el trabajo que se hizo en aquel entonces eran unos trabajos faltos de interés y sin contactos, por supuesto, no ya internacionales sino nacionales. Pero de repente surge un grupo que sin apoyarse en nada, sino al revés, como una ruptura con esta tradición, es como una eclosión que surge y la casualidad también que coincide con que el grupo de Cuenca se relaciona mucho con Sevilla a través de Carmen Lafón y de Juana Mordó, que también empezó a ir a Sevilla por aquel entonces. Entonces este grupo, con estos contactos, con el grupo de Cuenca, se fortalece y realmente hacen cosas muy rompedoras desde el principio, gente muy joven que hacen cosas de gran innovación en aquellos momentos, y fue francamente interesante. Claro, cuando la galería La Pasarela iba a cerrar, porque ya no podía continuar, era duro, es muy duro en Sevilla, pues hacía falta un sitio que fuera un sitio de reunión, un sitio que acogiera aquel movimiento incipiente. Y entonces, pues así fue como abrí yo la galería en el año 70, como he dicho antes. Y estos artistas eran José Ramón, sobre todo José Ramón Sierra, Gerardo Delgado y Juan Suárez. Esos eran un poco el eje del grupo. Luego, por otra parte, había un grupo de realistas, pero de gran calidad, a cuya cabeza estaba Carmen Lafón, estaba también Teresa Duclos. Llegó entonces de Madrid y ya se hizo uno más del grupo, pues, Molina. Estaba también Soto, Estirado. Bueno, había bastantes, pero vamos, los más importantes del grupo eran esos. ¿Con qué artista inauguraste aquella exposición? Yo inauguré en el año 70, no, en noviembre del 70, con una exposición colectiva de lo más importante que se estaba haciendo entonces, no de Sevilla, sino gente a nivel nacional, que es casi a lo que entonces se podía aspirar, porque los contactos internacionales la verdad que era muy difícil desde conseguir. Y en aquella exposición pues estaba Tapies, estaba Equipo Crónica, estaba Gerardo Rueda, no sé si Chillida creo que también, y estaba Julio López Hernández,
un poco el grupo de Madrid, más que nada, el grupo de Cuenca y el grupo El Paso un poco reunidos. Y después ya empecé a hacer exposiciones de toda índole. Has dicho, o nos has contado que antes de inaugurar tu galería, estabas ya tocando el mundo del arte como una simple coleccionista. Siempre he sentido un gran interés por el arte, por toda clase de arte, pero las bellas artes, las artes plásticas en general, son las que más me han atraído. Claro, al llegar a Sevilla, pues al principio me fui nada más casarme, y entonces pues vinieron una detrás de otra las tres niñas. En aquella época pude hacer pocas cosas, pero ya cuando las niñas empezaron a ir al colegio, pues yo ya pude empezar a hacer y a manifestar mis preferencias y a realizar las cosas que más me interesaban. Entonces, como esta es la pintura y el arte en general siempre me ha interesado muchísimo, empecé a ir a esta galería que se había abierto por aquel entonces, en el año 66 creo que fue cuando se abrió, porque duró 4 años solo. Empecé a frecuentar aquella galería y también pues empecé a comprar poco, pero era de las pocas que compraba entonces el arte de esta gente que estaba empezando. Yo tenía entonces bastantes conexiones con unas americanas, las mujeres de los oficiales de la base de Morón, y tenía un grupo de amigas y tal, que también eran aficionadas, entonces las llevaba a la pasarela y así empezó la cosa. A veces me llevaba las obras de estos artistas, amigos míos, me las llevaba a casa y en casa las enseñaba y las vendía, por supuesto sin el más mínimo interés, simplemente por ayudar a mis amigos los artistas. Y así fue como empecé mis primeros contactos con el mundo artístico de Sevilla, con este mundo especial de esta gente joven que se iniciaba en aquel entonces. Porque si bien había habido algún artista importante antes en Sevilla, pero no se habían realizado en Sevilla, habían salido, como en el caso de Gordillo, antes, que era muy próximo a esta gente, pero luego pues estaba Guerrero, estaba Rivera o Caballero, pero toda esta gente no se podían considerar artistas andaluces en el sentido de que hubieran tenido una repercusión sobre las ciudades donde ellos habían nacido o habían vivido, porque todos salieron fuera, unos a Madrid, pues como el caso de Guerrero fue a Nueva York. Pero esta gente es que surgen en Sevilla, brota como una especie de eso, de eclosión en Sevilla, y además ellos viven en Sevilla. ¿Cuándo decidiste abrir en Madrid este espacio? ¿Fue el primero que abriste en Madrid? Cuando abrí mi galería en Sevilla en el año 70, sabía que era una cosa, no era un hobby, ni un pasatiempo, ni a ver qué ocurre, no. Yo tenía un planteamiento muy serio desde que mis inicios, y en cuanto pasaron unos meses comprendí que era un trabajo para toda la vida, que aquello iba a ser, bueno, pues el eje de la meta de mis aspiraciones, y que era un trabajo en el que podía realizar muy bien, podía realizarme muy bien a todos los niveles, porque este trabajo requiere, tiene muchos aspectos y por lo tanto requiere muchos esfuerzos en muchas direcciones. Entonces comprendí que el arte es universal y que había que proyectarse pues al mundo, y mi idea desde el principio, cuando empecé a trabajar con estos artistas, fue proyectarlos a nivel universal. Entonces, aquellos momentos, era época del franquismo, las fronteras muy cerradas, era todo muy complicado, fue difícil, pero lo que sí hice fue abrirlos a toda España. Hicimos exposiciones por todas partes. Y yo también hice algunas exposiciones de artistas internacionales en Sevilla en aquella época del franquismo, como Richard Hamilton y David Hockney, Frank Stella y Rauschenberg, etcétera. Hice algunas, todo era muy trabajoso, era complicado, había que hacerlo a través de la embajada, las importaciones eran difíciles de conseguir, se necesitaba mucho tiempo y tal, pero lo sabía. Y por este planteamiento mío, también pensé desde el principio que no iba a quedarme en Sevilla, que algún sitio iba yo a ampliar mis actividades, pero lo que no sabía era dónde ni cuándo. Pero cuando después ya empecé a trabajar en Madrid con motivo de Arco, que esto empezó en el año 79, al final del 79, y ya tenía que estar en Madrid por este motivo casi tanto tiempo o más que en Sevilla, pues claro, pensé que lo mejor era abrirla en Madrid, y fue por eso que me decidí. Entonces pues la abrí a final del 82, abrí esta galería, por eso, porque pensé
Era un momento en que Madrid todavía no había alcanzado ese desarrollo que tuvo después en los 80, la movida y todo aquello. Todavía no, pero sí se barruntaba que en Madrid estaban pasando cosas y que iban a pasar más. Entonces quise contribuir con mi galería a poner un granito de arena para que este desarrollo, este cambio de Madrid, pues pudiera ser más manifiesto y más rápido. No es que me vine porque ya existía ese ambiente tan fabuloso que después existió, sino al revés, quise contribuir yo también con mi galería. ¿Con qué artista inauguraste? Aquí inauguré con un grupo de artistas que entonces trabajaban conmigo, todos españoles, porque pensé que era lo mejor dar una imagen. Pues mira, Ferran García Sevilla, Miquel Barceló, que entonces trabajaba conmigo, Campano, también creo que tuve un cuadro, sí, también, verás tú quién más era, a ver que ahora no me acuerde, ¿cómo es? Uslé, Campano, eran 12, ¿quiénes eran? Sí, me acuerdo yo. Pues es que eran, a ver qué ve allí así la sala, eran Miquel Barceló, Ferran García Sevilla, Víctor Mira. Bueno, sí, había un extranjero, era Julio Sarmento. Julio Sarmento, el portugués, que ya había empezado a trabajar con él. Eran en total 12. Entonces, este grupo de artistas que entonces estaban trabajando divinamente ya, pues fueron los que presenté y que entonces, pues... Háblanos un poco de tu relación con el primer Barceló. Yo conocí a Barceló cuando iba a hacer una exposición en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. Y era muy a su inicio, vamos, en sus comienzos. Y me pareció una persona interesantísima y lo que hacía tenía, desde luego, mucha gracia, mucha garra y sobre todo que, sin saberlo ni quererlo, porque él todavía pues no sabía, contactaba mucho con lo que se estaba haciendo a nivel internacional. Y sobre todo lo que más me inspiró mucha confianza él como persona, porque generalmente los jóvenes no te fijas tanto o solamente en lo que ves que han hecho, sino a través de un poco, en fin, del tiempo se consigue un poco de experiencia, consigues ya conocer a las personas profundamente. Y él me inspiró muchísima confianza desde el principio. Y pensé que podía hacer grandes cosas, sin duda. Y entonces fue cuando le ofrecí, primero, antes de la exposición, lo que le ofrecí fue llevarle a Basilea, que llevé como un stand solo suyo, en Basilea. Ahí empezaron mis relaciones con él. Y ya después, cuando abrí aquí, participó con una obra. Inmediatamente ya hicimos su exposición aquí. Y luego le puse un stand solo en Arco. Y luego le llevé otra vez a Basilea. Y luego hice otra exposición en Sevilla. Y así, pero mis contactos fue que lo conocí en Barcelona y me pareció un chico con muchas posibilidades, mucha cabeza y muy fresco y muy espontáneo, y al tiempo él es muy seductor, él es una persona muy seductora y tiene mucha mano y al tiempo buenas ideas, me interesó mucho, me gustó mucho. Entonces le invité a esto y él aceptó y encantados. El cuadro que viste en esa exposición era el mapa de carne, ¿no? Allí en Barcelona. En Barcelona, pues, sí. En la exposición de arquitectura, un cuadro impresionante. Impresionante. Una fuerza. Sí, sí, fantástico. Hizo también unas carpetas de litografías, que luego yo he tenido varias de ellas aquí, y preciosas de aquella época suya maravillosa. Pues, Juan, si te parece, podemos empezar a hablar un poco de Arco. Bueno. Cuéntalo como tú quieras. Bueno, la idea de Arco surgió en mí porque la situación se hizo muy difícil para el mundo del arte, tanto para los artistas como para nosotros los galeristas. Era lógico que en aquellos momentos había una gran preocupación por la situación política, no teníamos nada, ni teníamos constitución, francamente estábamos que había que hacerlo todo
solamente teníamos al rey y lo demás pues a empezar a hacerlo todo. Entonces todo, no había partidos políticos, se estaban creando. Entonces todo el mundo pues lógicamente se volcó en la política. El que no tenía un mitin una tarde lo tenía otra, había una gran preocupación por aquello. Entonces se olvidó lógicamente un poco la cultura y las galerías estaban muy vacías, vendíamos poco, los artistas pues pasaron unos momentos lógicamente muy difíciles. Entonces yo empecé, ya había empezado a ir a visitar ferias, porque mi seguridad, mi convencimiento de que el arte es universal lo he tenido desde siempre. Entonces empecé a visitar ferias a ver lo que era aquello, y me parecieron, sobre todo las ferias de aquella época, tenían un ambiente bastante diferente del de ahora. Eran como unos puntos de encuentro de los distintos estamentos del arte, y ahí se encontraban pues curators, artistas, directores de museo, aparte de los galeristas, coleccionistas. Era un ambiente muy vivo y muy vital. Y entonces, pues claro, en España la situación tan diferente, tan mortecina, tan difícil, que pensé que teníamos que incorporarnos inmediatamente a esas corrientes internacionales, al mundo internacional del arte, y lo vi claro que a través de una feria de arte sería el mejor medio de coger el carro en marcha, que iba a mucha velocidad y nosotros estábamos, pues claro, muy, muy atrás. Y entonces, bueno, pues créete que fue mi entusiasmo, porque de experiencia nada, o sea que un entusiasmo grandísimo que quizá me ha caracterizado siempre, y un convencimiento absoluto de que esta feria era necesaria, que había un hueco para esta feria, me hizo emprender esta tarea que ahora pensándolo hacia atrás era como sobrehumana para mí, porque lógicamente nadie creyó en este proyecto en un principio. Yo quise hacerla en Sevilla, que es donde estaba, pero bueno, enseguida me convencí que allí era completamente imposible. Fui también a Barcelona a ofrecérsela a la feria de Barcelona, pero habían hecho ellos una feria hacía 2 o 3 años y la verdad que había sido muy poco exitosa, y la mala experiencia, no que no quisieron volver a correr otra semejante. Y entonces me quedé así ya sin saber dónde ir, porque en Madrid no existía ni siquiera la feria. Pero a los 3 o 4 meses leí en el periódico que se está creando IFEMA. Y entonces pues dije, bueno, pues si se está creando querrán ferias nuevas. Y entonces vine a ver a Adrián Piera. Y Adrián Piera fue fantástico porque desde el principio acogió la idea divinamente y la apoyó. Él y Juana Mordó fueron los únicos que desde el principio creyeron en el proyecto, porque mis otros colegas pues lo mismo, dijeron eso es imposible, no tenemos coleccionistas, nadie sabe dónde estamos. Luego teníamos el impuesto de lujo, que todavía gravaba el impuesto de lujo a las obras de arte, que era un 24% o algo así. O sea, era la locura, ¿cómo iba a venir una galería aquí a vender en una feria, una galería de fuera, si tenía que pagar luego el impuesto de lujo? Era inconcebible. Y dije, bueno, pues por eso hay que hacer una feria, precisamente para corregir estos graves defectos y quitarlos cuanto antes, porque lo que sí es imprescindible es que nos unamos y cojamos, entremos a formar parte de las nuevas corrientes internacionales. Y así fue como empezó. Ya me nombraron a mí la directora de Arco, se hizo un comité con las galerías españolas el primer año solamente. Bueno, todos dijeron vamos a seguir para adelante, pero esto no va a salir, esto es imposible que salga. Y empezamos a trabajar desde los cimientos, hubo que hacerlo todo, claro. Y IFEMA fue la tercera feria que cogió. O sea, entramos en IFEMA los primeros. Ahora tiene creo que 68 ferias. Y Arco fue la tercera, estaba en sus inicios. Yo creo que ahí tuvimos que esperar unos meses hasta que se legalizó IFEMA, se firmaron todas las cosas, porque cuando yo vi a Adrián era un proyecto muy adelantado y muy maduro, pero realmente todavía no se había convertido en una realidad. Entonces, bueno, pues adelante empezamos a trabajar, depositaron toda la gente de IFEMA, les estoy muy agradecida porque tanto el director general, que era Coronado, depositaron en mí una confianza grandísima, porque a la legua se veía que yo era inexperta, pero bueno, aprendí pronto, esa es la verdad, y me desenvolvía bastante bien dentro de lo que es una feria, porque claro, la feria, aparte de la... el matiz artístico que tiene, pues también es
una feria comercial con toda la organización que eso requiere y con la infraestructura que tiene IFEMA, de la cual tenías que hacerse uso. Pero claro, había que también aprender casi otra profesión, ¿verdad? Ser director de feria. Y bueno, desde el principio, bueno, las cosas fueron duras, muy duras y difíciles. Pero bueno, eso lo sabía yo desde antes de empezar. Empecé a viajar por un lado y por otro para promocionar la feria. Fui a toda Sudamérica, fui a Japón, Europa, pues me lo recorrí varias veces. Y costó mucho, o sea que fíjate, desde el año 79 al final no pudimos hacer la feria hasta el 82, porque en febrero del 81 era muy poco tiempo para sacarlo adelante. Luego me rodeé de un equipo muy bueno porque pues llamé a Diego Lara para que hiciera el diseño gráfico, que desde el principio llamó la atención enormemente, captó la atención de todo el mundo. Luego teníamos a Juan Ariño para asesorar también la instalación y todo eso, y Kiko Rivas era el que nos escribía los textos. En fin, éramos muy vehementes y un equipo con mucho entusiasmo. Eso es realmente lo que nos llevó a tan buen fin, porque teníamos muchísimo, muchísimo entusiasmo. Y se hicieron cosas magníficas, esa es la verdad. Bueno, al principio las galerías, sobre todo en Alemania y en Nueva York, me daban un poco con la puerta en las narices cuando llegaba. Pero poco a poco se fueron convenciendo de que la cosa iba muy en serio y que iba a pasar algo en Madrid, que era una feria diferente y que había que hacer una feria diferente, lógicamente, y la situación española era muy extraña, ¿no? Vamos a decir, mala desde luego, pero además extraña. Después de 40 años de aislamiento, la gente no conocía, gente que se recorría el mundo todos los años no conocían España, no habían venido nunca a Madrid, ni conocían el Prado, que a mí me extrañaba muchísimo, ¿verdad? Pues era así la situación. Entonces, pues pensé que había que hacer una feria, primero una feria con carácter cultural, porque de lo que se trataba era más que de intentar que la feria fuera un éxito a nivel comercial, que eso era imposible de momento. El mercado surge de una situación especial, pero no se puede crear así artificialmente. Había que crear esa situación, crear unas circunstancias propicias para que surgiera el mercado. Y al principio pues había que promocionar, enseñar en España las nuevas corrientes internacionales que aquí pues no se conocían. Se habían visto en alguna revista, algunas fotografías y eso, pero ya está. Tampoco se viajaba entonces tanto, la gente de España salía muchísimo menos al extranjero. Entonces lo primero que había que enseñar en España lo que estaba pasando fuera. Y por supuesto a los que vinieran de fuera que vieran lo que era el arte español, que es que lo desconocían, quitando cuatro nombres, los demás eran completamente desconocidos para ellos. Entonces para esto había que darle un carácter cultural a la feria y por eso se organizaron unos encuentros, sobre todo de directores de museo y de comisarios de arte, que explicaran, que se debatiera en el recinto ferial sobre las nuevas corrientes, sobre las propuestas internacionales del momento, sobre los artistas más importantes. Y en aquellos encuentros pues participábamos las propias galerías y participaban artistas y estos directores de museo y comisarios. Fueron unos encuentros muy vivos y muy emocionantes. La feria se acababa a las 9 de la noche y me acuerdo que había días que nos quedábamos hasta las 10 de la noche allí, ya con algunos vedeles de retén discutiendo. Y cuando tengo fotografías maravillosas en que está el salón de actos completamente, completamente lleno y la gente sentada en el suelo por los pasillos. Y en el estrado, pues a lo mejor había 7 personas discutiendo, 7 personas de talla internacional con otros españoles también importantes. Y entonces pues inmediatamente hubo una simbiosis, hubo un intercambio de conocimientos, un intercambio de ideas, yo creo que muy favorecedor. Me decía Jean-Louis Froman, que vino a España, lo sigue diciendo, que la primera vez que vino a España fue porque yo le invité a Arco, bueno, él y tantos otros, y decía,
es que aquí en Arco pasan cosas, decía. La FIAC sí es fantástica, un mercado fantástico, unas obras fantásticas, pero no pasa nada. Pero aquí en Arco es que están, pasan cosas, en los pasillos pasan cosas. Y entonces por eso venimos a ser también partícipes y protagonistas de estos acontecimientos que están pasando aquí. Y las galerías que vinieron, pues les estaré siempre agradecida, porque realmente vinieron bastantes galerías de primera línea, de las que en aquel entonces estaban pues más en Candelero, a que en aquellos momentos era la Transvanguardia, el movimiento, bueno, si es que llegó a ser un movimiento, o más bien una tendencia, que estaba más en auge, y trajeron pues los artistas más importantes que se estaban desarrollando la Transvanguardia, y llamaba mucho la atención. Y fue muy bonito, siempre les estaré agradecida la confianza que pusieron, y la verdad, se fueron felicísimos, felicísimos, porque tuvimos el gran aliciente de que sí que no existían coleccionistas, es la pura verdad, ni museos de arte contemporáneo, clientes por supuesto no había, pero lo que desde el principio tuvimos un público maravilloso, algo increíble. Algo fantástico. Cuando se abrieron las puertas el día de la inauguración, fue un entrar gente, miles y miles de personas entrando allí, que los propios de IFEMA se quedaron francamente pasmados. No se podían, ninguna feria de las que ya habían hecho, claro, aunque nosotros fuera tercera feria, cuando quisimos hacerla en el año 82, ellos ya tenían no sé cuántas cada año, ¿verdad? Otras son mucho más sencillas de montar. Y se quedaron francamente impresionados. Fue algo como ríos de gente, y además pues estuvo Chillida, estuvo Tapies, estaban los artistas por los pasillos, todo el mundo, la gente más relevante, todo el mundo. Entonces, los galeristas que vinieron, pues no vendieron nada, por supuesto, porque a ver quién les iba a comprar. Yo creo que nadie vendió nada de los extranjeros. Pero se fueron muy satisfechos, porque aquello era como cargar las pilas, porque era ponerse en contacto con un mundo para ellos completamente desconocido. Me decía Lucho Amelio, dice, nosotros hemos traído los catálogos que solemos llevar a todas las ferias, dice, pero el segundo día ya lo habíamos vendido todos, y viene la gente preguntando, y no hay catálogos, se quedan desolados, tristísimos. Ese ansia de saber que tenía la gente, ese ansia de contactos, ese ansia de ponerse a nivel que nos debería, al que deberíamos haber estado por derecho propio, pero que por desgracia no estábamos, eso era tan manifiesto, que claro, era muy esperanzador. Nos daba enseguida que pensar que el cambio se iba a realizar muy pronto. Así fue. Así fue. Estaban de ministro García Ñogueros, de ministro de Hacienda, y de ministra de Cultura estaba Soledad Becerril. A ambos los conocía yo mucho de Sevilla, los dos venían de allí. Claro, los dos me hacían mucha falta, porque el ministro de Hacienda me tenía que quitar el impuesto de lujo, porque sin aquello era imposible hacer Arco, claro. Y sí que en efecto me lo quitó, pero fue 4 días antes de inaugurar. Y no dio tiempo de que llegara pues hasta las aduanas, que es donde tenían que saberlo, que aquello estaba exento. Y la verdad es que tuvimos una de problemas, porque se quedaban los camiones detenidos por los caminos. Había mucho problema entonces con las aduanas, las importaciones y todo aquello. Todavía era una época en que no nos habíamos librado de ese funcionariado proveniente del franquismo, tan controlador y con esas tanta normativa y tan exhaustivo todo, y más bien negativo que positivo, sin darse cuenta que esa época era tan importante para nosotros y que había que abrir las puertas. Y ahora que digo de abrir las puertas, es lo de que dijeron de Arco, que Arco había sido una puerta que se abrió a España, y que por ahí pues ya entraron y salieron todos, porque también fue la época en que empezaron a salir los artistas españoles jóvenes. Campano, Sicilia. Todos esos. El primero fue Barceló, que fue como una cuña que abrió el camino, y detrás pues fueron los demás. Pero Barceló fue un fenómeno que se dio justo en aquel momento, la oportunidad de que en aquel momento Rudy Fuchs lo viera en Arco 82 y decidiera llevarlo a la Documenta,
y un chico tan joven que tenía entonces pues 28 años, 27 o 28 años. Entonces él fue el primero que trascendió y detrás de él pues ya fueron los demás jóvenes artistas. Bien, pues hablando de jóvenes y artistas, tú siempre has apoyado a los jóvenes artistas. De hecho, sí. Tus artistas generalmente son los más jóvenes del mercado, que siempre acaban siendo grandes artistas o llegan a conseguir éxitos internacionales. ¿Es rentable, tú crees, intelectual y económicamente dar apoyo a los artistas jóvenes? El apoyo a los artistas jóvenes, a los artistas que empiezan, bueno, es muy conveniente pues a muchos niveles, sobre todo bueno, a nivel intelectual, a nivel de, es como un ejercicio de mi propia experiencia y es un, tengo que poner en ese empeño pues todos mis conocimientos y mis años de ver a cosas y mi experiencia de otros artistas. Rentable no es en absoluto, por supuesto, en absoluto es rentable porque un artista joven hasta que empieza a producir beneficios pasan años. Al principio tienes que estar al revés, dándole unas cantidades para que pueda desarrollarse y tampoco corre prisa en algunos casos exponer lo que hace hasta que la cosa no está bien madura y se ve que está seguro y que ya sabe el camino que va a seguir y tal. Pero es tan maravilloso, ¿verdad? Es tan maravilloso dedicarse a este trabajo de descubrir nuevos valores que yo todavía no he podido sustraerme a esta tentación y de vez en cuando pues me dan esas ganas tremendas de buscar a alguien nuevo y meterle en el grupo. Ahora mismo la última es Pilar Albarracín, es una chica que expuso el año pasado por primera vez en su vida una individual en Sevilla, en mi galería de Sevilla, y que este año expondrá aquí en el 98, vamos, expondrá aquí en Madrid. Esa es la más reciente, pero bueno, hace un poco tiempo entró Ana Laura Láez con Dora García, las dos a la vez, que creo que las dos son fantásticas y fabulosas. También he venido observando últimamente que en la generación de los 90, que es bastante diferente que la de los 80, se están desarrollando evidentemente ya en otro ambiente. Ya ellos han nacido al arte, han nacido artísticamente en un ambiente internacional. Para ellos ya ser internacionales no es ninguna novedad ni ninguna aspiración inalcanzable. Ellos ya lo ven pues normal y natural. Y en cambio en los de los 80 pues se tuvieron que subir al carro en marcha muchos de ellos y tuvieron que hacer un grandísimo esfuerzo. Eso quizá les impidió desarrollarse de una forma normal, ¿verdad? En cambio los de los 90 pues lo están haciendo de una forma más lenta, más normal, no hay un mercado excesivo, no hay una demanda grande de obra, luego se pueden permitir el equivocarse, el ensayar mucho, el intentar unas cosas por aquí, otras por allí, en fin, lo que debe de hacer un artista joven. Entrar en un mercado internacional a los 28 años es un gravísimo riesgo, es un gravísimo riesgo. Y ese riesgo, pues por lo menos alguna ventaja tenía que haber en no tener ahora un mercado fuerte, y es que desarrollen su arte los artistas de los 90 con mayor intimidad, con mayor sosiego, en silencio, y eso puede dar unos resultados quizá más positivos y sobre todo menos perecederos. Pueden ser las bases y el cimiento quizá de una carrera madura, fuerte. Si fueras directora general de exposiciones, ¿qué harías? No creo que sea nunca directora general de exposiciones de un ministerio o de una autonomía, de un gobierno autónomo, porque no creo que valga para la política en absoluto. Soy demasiado independiente y no creo que fuese jamás apta para recibir directrices y cosas así. O sea, pero en fin, en un caso hipotético de que yo tuviera en mis manos el poder de realizar una política cultural, que es un poco lo que yo creo que es de lo que se trata,
Pues lo que haría sería poner la política al servicio del arte, al servicio de los artistas, al servicio del desarrollo del arte, para que este arte llegara lo mejor y lo más directamente posible a la sociedad, que es difícil hoy día, hay un poco de distancia entre los artistas y la sociedad. Lo que no haría nunca es servirme del arte para hacer política, que es lo que generalmente se está haciendo ahora, que el arte se usa, los políticos usan el arte para su política, en vez de poner el poder que les da la política al servicio del arte. Eso es lo que no haría nunca, aprovecharme del arte. Y digo que ahora más que nunca es necesario este apoyo de las instituciones, y no solo de las instituciones, me parece que también de las galerías, en esto tenemos un papel muy importante que cumplir, es este acercamiento de los artistas y de las obras que los artistas realizan hacia el público. Porque yo creo que realmente nunca en la historia del arte ha habido un mayor distanciamiento entre los artistas y la sociedad en que les ha tocado vivir. ¿Por qué? Pues quizás sea porque los artistas al principio de siglo, las primeras décadas de este siglo, pues se propusieron y lo consiguieron la libertad absoluta de expresión, usar los medios que quisieran, tal. Luego encima ha llegado la tecnología a darles otras oportunidades. Total, que en este siglo los artistas han avanzado con pasos de gigante. Y si vemos lo que se hacía a principio de siglo o a final del otro y lo que se está haciendo ahora, realmente nunca ha habido una evolución tan tremenda en un periodo tan corto. En cambio, la sociedad a nivel artístico ha seguido desarrollándose lentamente, entonces se ha quedado muy atrás. De suerte que hay artistas como Beuys o como Andy Warhol, que ya son históricos, artistas ya consagrados, los dos muertos, y que todavía no han sido asumidos por la sociedad. Pero perdóname, ni por los intelectuales. Por eso, porque la sociedad es todo, ¿no? Sí, pero que la vanguardia de esa sociedad son los intelectuales. Sí, sí. He leído artículos firmados por grandes plumas de este país, sí. Queriendo cargarse a Beuys. Beuys. Pero si eso es... Sí. Antonio Muñoz Molina, sí, ¿no? Sí, es que ese se mete en camisa de once varas. Habla de todo. Nunca le vemos en una exposición y nunca va a ninguna galería. No está enterado de nada. Entonces, creo que ese distanciamiento que ha habido, debido, claro, a que los artistas han evolucionado de una manera enorme. Luego ahora con la tecnología que han incorporado, los vídeos, la holografía, pues claro, la sociedad les cuesta llegar. Nosotros aquí en las galerías realmente realizamos una labor didáctica increíble, porque hay veces que es que les cuesta aún a los coleccionistas llegar hasta un artista si es la primera vez que le ven. Entonces hay que hacer esa labor didáctica, pero muy fuerte. Y las instituciones, evidentemente hoy día, es imprescindible el apoyo de las instituciones, imprescindible, para ese acercamiento. Y la obra que se está haciendo ahora mismo, que están haciendo los artistas, va dirigida a la sociedad en la que viven. Y además, si esta sociedad se preocupara por ponerse a nivel y se preocupara de intentar entender aquello, les beneficiaría muchísimo, porque el arte hoy precisamente en general, en conjunto, va dirigido a hacer pensar a la gente, que es lo que hoy día más se necesita. Hoy por los medios de comunicación, la cultura de masas, eso que se llama, en muchos casos que el arte se convierte en espectáculo, tal, se tiende a frivolizar el arte, se tiende a coger del arte solo la parte más superficial, sin profundizar, y en otras materias, pues no digamos. Ahora mismo pues hay una serie de personas que tienen en sus manos pues el crear opinión, los medios de comunicación y tal. Es decir, casi todo el mundo ahora piensa lo mismo, lee lo mismo y tal. Y el arte lo que te hace y lo que va dirigido y lo que intenta es que el que se pone delante de la obra piense y recupere
ese poder reflexivo que tienen las personas, y realice esa reflexión y piense qué le está diciendo aquello y por qué. Eso es una tarea y muy importante. Eso es una misión magnífica que tiene el arte de hoy. Tiende a que en la sociedad en general a que seamos como números, y el arte lo que pretende es fomentar y las individualidades, que de eso se trata, ¿verdad? Pero no sé, hay veces que tampoco parece ser que interesa mucho que esto ocurra. Yo pensaba el otro día, decía, a través de la historia, bueno, siempre habrá habido, lógicamente, un arte y un pseudoarte. Y el pseudoarte pues se ha quedado por el camino, lo que nos ha llegado pues es el arte. Pero qué casualidad, que ves a un artista histórico de la antigüedad y siempre a su lado ha tenido al poder, el poder que era la iglesia o el rey. En cambio ahora, lo que está al lado del poder, el Estado, sea de una índole o de otra, más que el arte, es ese pseudoarte, porque es más cómodo, son los que pululan más alrededor del poder. El artista no pulula alrededor del poder, es al revés. Siempre ha sido en la historia que el poder ha venido a buscar al artista. Julio II quería hacer su Capilla Sixtina, pero no quería que se la hicieran, quería que se la hiciera Miguel Ángel. Y eso que Miguel Ángel le trataba mal, y cuando se asomaba para ver, vete, no mires, y le echaba. Y el otro, se iba, pero él quería que era Miguel Ángel el que le tenía que hacer aquello, no cualquiera. Hoy, desde luego, no habría hecho la Capilla Sixtina Miguel Ángel, lo habría hecho cualquiera perteneciente a este pseudoarte que pulula alrededor de los gobernantes, y que es lo que me preocupa. Entonces, lo que va a quedar va a ser cosas que no son del mérito que deberían de tener en muchos casos. Y es una lástima. Además, esto fomenta la mediocridad, porque se da el caso de que se ve que para hacer ciertas cosas hay que ir a ciertas fiestas o coincidir con fulanito, coincidir con menganito, cuando debería de ser al revés, que si uno es artista y es un creador y se sabe por lo que se ve, deberían de ser que lo buscaran a él. Eso es una cosa que en nuestra época está pasando y no ha pasado nunca a través de la historia. Eso es una cosa que lo deberían de pensar, y deberían de darse cuenta de que es eso, de que viene y proviene de que usan el arte para hacer política en vez de lo contrario, que de poner la política al servicio del arte. Porque una cosa es intentar y conseguir el éxito, la fama, el dinero, y otra cosa es conseguir la gloria, que es lo que intentan conseguir los grandes artistas. La gloria tiene caminos muy diferentes que el éxito, muy distintos. La gloria permanece. Claro, ahí está. El éxito es efímero. Claro, ahí está. Pues vamos a hacerte una última pregunta y después ya hacemos lo que estás estupenda, Juana. Menuda lección nos estás dando. Total. Sí, ¿verdad? Ay, qué estupendo. Muy bien, Juan. Muy bien, Juan. Pues una última preguntita, ¿vale? Te hago unas preguntas cortitas y después te hago una grande, ¿vale? ¿Es duro el mercado español del arte? Sí, es duro. ¿Puedes decir? Bien, es duro porque... El mercado del arte... El mercado del arte español es duro, es difícil, porque los coleccionistas no arriesgan mucho. Prefieren comprar lo que ya conocen y lo que tienen sus amigos, que arriesgar para intentar tener lo que no tienen y descubrir ellos. Quizás sea por falta de formación, por falta de un criterio firme, pero sea por lo que sea, es bastante difícil. Yo, que en cambio me arriesgo mucho y suelo hacer exposiciones constantemente, primeras exposiciones de artistas importantes, pero primeras exposiciones en España, me cuesta, pues claro, muchísimo introducir a esos artistas, muchísimo. ¿Se puede vivir del arte, Juana? ¿Los artistas o los galeristas? Los artistas, los galeristas, los críticos, los curators. En España muy mal, como estamos viendo, en España muy mal, sí, francamente difícil. Los artistas, pues quitando unos cuantos, los demás lo pasan muy mal. Y las galerías que queremos arriesgar y tenemos un programa
eso de riesgo de introducir nuevas tendencias, de introducir nuevos valores que pueden ser en otros países, en el mundo entero, muy reconocidos, pero que aquí no se les conoce, pues nos cuesta muchísimo trabajo. Realmente es muy dura. Económicamente tiene tal cantidad de satisfacciones que compensa, pero económicamente es terriblemente duro, terriblemente duro. Para las revistas me imagino que les será también muy difícil, porque mantener una revista de arte aquí es difícil. Las galerías no tenemos poder económico, no podemos darles la publicidad que desearíamos y apoyarlos en ese sentido. No creo tampoco que tengan demasiados suscriptores. Creo que también tener una revista es algo duro aquí. Yo creo que todo, vivir del arte, los diferentes agentes del arte, yo creo que lo pasamos mal. ¿Y el coleccionismo? ¿El coleccionismo español, cómo lo ves? Está empezando a normalizarse en el sentido de que ya hay menos gente que te dice que solo compra artistas españoles, que eso era lo normal en los 80. Solo compraban arte español quitando cuatro. Ahora no, ahora ya se están dando cuenta a base de que hemos trabajado tanto y tanto repitiéndoles que una colección de arte español pues es, está coja. Como si dijeran que solo van a ver películas españolas o que solamente leen libros o novelas escritas por españoles. Eso no, parece que no se le ocurriría a nadie y parecería ridículo, pues tan ridículo es una cosa como la otra. Ahora está cambiando un poquito y están empezando ya a darse cuenta y ya va habiendo coleccionistas de arte español que están abriéndose y van empezando a comprar algo de arte, pero lo que más compran es pintura. Y da la casualidad que en estos momentos el arte en general, los artistas en general, pero sobre todo los de los países más avanzados, pues están, se manifiestan de otra manera, más que en pintura. Fotografía, muchísima fotografía, vídeos muchísimo, proyección de luces, sonido, mucho. Y entonces lo que más se vende, lo que más quieren es pintura. Eso también es otro problema que tenemos. Que los nuevos formatos que acoge al arte no son bien acogidos, no, por los coleccionistas. No, ellos es muy quieren raro encontrar un coleccionista con, no sé, con una obra como esa proyección sobre... No, muy, muy difícil. Por ejemplo, los neones de Joseph Kosuth, todo eso pues es muy difícil de introducir, muy difícil. Y claro, hay veces que yo monto exposiciones a sabiendas de que no voy a vender nada. Se vende desde que no voy a vender nada, y si se vende algo es un milagro, porque claro, yo no me he planteado la galería como un negocio para ganar dinero. Bueno, sería tonta, claro, si me lo hubiera planteado para eso me tendría que haber dedicado a otra cosa, pero hombre, siquiera poder salir adelante, siquiera sí que aspiro a eso. Claro, si yo quiero hacer una exposición a Joseph Kosuth y Joseph Kosuth dice que me trae neones y unos cristales en el suelo y con unos textos o tal, pues yo encantada de la vida, pero eso de entrada es muy difícil de colocar. Los museos tampoco acaban de arriesgarse, tampoco se arriesgan demasiado los museos, que ya va viendo algunos museos, tampoco tienen muchos medios económicos, esa es la verdad. Es difícil, es muy difícil, porque yo a la hora de programar, y me imagino que mis colegas, que somos muy pocos los que tenemos esta programación internacional, pero me imagino que les pasará igual, yo cuando planeo mi programación para el año no pienso en absoluto si se va a vender o no, absolutamente no, porque si lo pensara, pues claro, es que tendría que hacer otra cosa que a lo mejor no es lo que yo deseo. Y entonces programo y luego al final digo, bueno, y ahora vamos a ver, de estas exposiciones, ¿de cuál pienso yo que voy a vender algo? Y a lo mejor es de una, de todas las del año. Luego, no sé, ocurre un milagro por aquí, un milagro por allá. Pero vamos, mi estrategia es que las exposiciones, si no se venden, me da lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo pongo lo que me apetece. Y luego, pues, lo que se mantiene en la galería más bien es del fondo, del stock. Que claro, después de 27 años, pues tenemos un stock muy importante. Y hay obras que no se venden ahora, se guardan y se van vendiendo a lo mejor a los 10 años. Y así es la estrategia que hay que desarrollar para poder hacer el programa que yo hago. ¿Qué le debes al arte, Juana? Ah, bueno, al arte... Porque ahora hemos hablado de lo que el arte te debe a ti. Bueno, yo
Yo le debo muchísimo, muchísimo. Me ha enriquecido muchísimo, sobre todo los artistas. Yo todo lo que sé sobre arte lo he aprendido de los artistas, todo, todo absolutamente. Hay artistas con una autocrítica fantástica y también que saben ver lo de otros divinamente. No todos, pero los hay. Y realmente esos son fabulosos. Son increíbles, profundizan de una forma. Es natural y lógico, ¿no? Yo he aprendido muchísimo, mucho más que de los críticos, por supuesto, que de los curators. Aunque hay algunas excepciones, como Harald Schiemann, que también se aprende muchísimo, muchísimo de él. Y tengo la suerte de ser muy amiga suya, y la verdad es fabuloso, se aprende muchísimo. Montar, que a mí me encanta montar las exposiciones, y bueno, dicen que lo hago muy bien, pues yo he aprendido mucho de Harry. Eres fantástico montando una exposición. Y es de los pocos que te monta una exposición con un concepto que la sustente. Que tú ves que allí hay una ideología. Aquello está allí por algo, ¿eh? Y no podía estar otra cosa. Esas ideas que sustentan esa filosofía, que sustentan esos proyectos, es lo que a mí me interesa más. Pues muchas gracias.